Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, y damos comienzo por fin Pokémon Diamante, esta serie tan maravillosa que se me ocurrió así, pues sin más, porque ¿cómo vas a innovar en una serie de Pokémon? Porque una serie de Pokémon pues tampoco tiene muchas cosas para innovar y para hacer nuevo. Pero se me ocurrió esto tan sumamente random, nunca mejor dicho, porque bueno, pues viendo otros vídeos de YouTube de la gente qué es lo que hace, pues yo hago de una cosa y yo hago de otra, pues yo voy a hacer de las dos cosas en uno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las normas del random de esta serie van a ser cuanto menos un poco especiales, ¿no? No, ¿qué quiero? ¿Cómo va? Así. Vamos a ir, mientras nos habla el profesor Serval. Por cierto, una de mis regiones favoritas, no, lo siguiente. Yo creo que mi región favorita. La favorita para mí va a ser siempre Johto. Pero yo creo que podría ser la segunda. Yo creo que sí. Sí. Decir un número que tampoco pasa nada. Pokéball. Sí. Vale. Esto tengo que, a ver cómo va lo de los controles. Porque la verdad que no llevo muy bien. A ver. Cuéntame algo de ti. ¿Eres un chico o una chica? Pues que yo sepa. Soy un chico de momento. ¿Cómo te llamas? Pues mira, me llamo. ¿Funciona el táctil? Sí. Camiseta de Pokémon en el cuerpo y tacita de Nescafé. Porque la de Pokémon pues la he usado para desayunar hoy. Así que nada. Te llamas Ancora, muy bien. ¿Cómo se llama tu amigo? Israel Rosendo, Marcos o Uriel. Voy a mantener el nombre de Canon de momento. A ver. Canon. O podríamos innovar. Podríamos innovar. En tanto y cuanto. Y cuando y cuanto. Podríamos innovar y le voy a poner el nombre. Bueno, es que claro, me quiero reservar nombres de suscriptores que comentáis en los vídeos y así para Pokémon aparte. Entonces, en nombre de esto, pues en vez de poner el Canon, porque Canon, pues no sé, está en Johto. Le vamos a poner. A ver qué estoy viendo por aquí. Juego de Tronos, Naruto, Pokémon y Zelda. Vamos a llamarle, porque como es el rival, vamos a llamarlo rival. Vamos a llamarle. Kimishima. No me entra. Kimishi. 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 No me entra Kimishima. Problema. Da problemas da para eso. Kimishi. Va a dejar ahí Kimishi, que ya sabemos que es como de Kimishima. Ahí está. Kimishima. Yo lo voy a llamar Kimishima porque sí. Misencora. Entra en el mundo de los Pokémon. He recortado un poco. Bueno, he recortado. Los dientes de sierra. Porque Nintendo DS y 3DS tienen unos dientes de sierra que te mueres. Pero como esto es en un emulador, pues lo puedo corregir un poquito. Vamos a ver que yo creo que se ve mejor, ¿eh? A pesar de todos los esfuerzos del equipo de exploración, el Pokémon de extraños colores aún no se ha localizado. La moral del equipo empieza a decaer mientras busca infructuosamente al guiador rojo del que tanto se habla. Un guiador. Cállate. Un guiador rojo. Que no aparece en todo el juego. Voy. Todavía es pronto. A ver, ahí está. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del guiador rojo. Ofrecido por Jubileo TV. Por una red nacional. La televisión pública, ¿no? De aquí. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser. Acelerar esto, porque. Pues, madre mía. Sonido estéreo, botones y el marco. Vamos a poner un marco. Me gusta el azul. Y así como característico de este juego. Así como un azul metalizado, una cosa. Vale, pues este mismo. Venga. Ahí está. Vale, esto es una Nintendo Wii, ¿no? Es una Wii. Con un mando como este. Ay, la Wii. Qué gran época, ¿eh? Ay. Bueno, había de todo, supongo.
Una consola que se quedó muy atrás en cuanto a rendimiento en PlayStation 3 y Xbox. Pero bueno. Un ratito, se quería decir una emergencia. Oh. Y ancora, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. Vivimos rodeados de hierba alta. ¿Y te preocupas ahora? A ver, no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Kimishi, ¿quién eres y qué vendes? Enciclopedias. Tengo prisa. Me voy a ver. Vale. Pero seré. Me dejaba una cosa. ¿Qué te dejabas, majo? A ver, te voy a perseguir, ¿vale? Soy el amigo pesado. Nos vemos en el lago, vale. Hay que ir al lago. Y eso, bueno, lo estaréis viendo en la descripción del vídeo. Ahora lo comento antes de que llegue al lago. De pensar, seguro que aquí también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan, vamos a ver si lo encontramos. Vale, vamos a ver. Muy bien. Vale, el lago. Vale, al lago, vamos a buscar al guiado rojo. Pues sí, ¿por qué no? ¿Y esos de allí? Vale. Tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... No he visto algo suficiente. Vaya, nos vamos. Me alegra de haber regresado a Sino. Después de 4 años debe de ser emocionante estar otra vez por aquí, ¿no? Hay algo que me llama la atención. En Sino hay muchos tipos peculiares de Pokémon. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. Se han dejado un maletín. Dejadnos pasar. Perdón, tenemos que irnos. Vale. Esos dos. Vamos a echar un vistazo. Que no nos metamos en la hierba alta, no pasa nada. Será solo un segundo. Vale. Esto es un random lock. Y esto es un hard lock a la vez. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 10 vidas, como lo estaréis viendo por aquí abajo, supongo. Las 10 vidas típicas, que son como unos loop dicks, unos corazoncitos. Al de 10 vidas, se acabó. Hasta ahí bien, hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que esto es un random lock. ¿Un random lock qué quiere decir? Quiere decir esto. Quiere decir... bueno, nos atacan unos pajarillos. ¿Qué Pokémon utilizar para combatir? Bueno, pues tenemos a un Turbui que, bueno, pues veis que la descripción... Pokémon cangrejo Krabby. ¿Cómo que Krabby? Tenemos también un Volbeat. Y tenemos también un Infernape. Ostras. Ostras. Infernape. Vale, Pokémon salvajes totalmente aleatorios. Los ataques creo que también son aleatorios los que aprende. Entonces, a ver. Estoy entre Krabby e Infernape, claro. Una decisión, como quien dice, lógica y normal, ¿no? Sería más coger a Infernape. Pero claro, Krabby. Es que Kingler me gusta mucho. Kingler me gusta mucho. Es de mis Pokémon favoritos de canto. Nah. Ay, una pena por Infinite Collection. Que sé que le gusta también mucho Krabby. Y me duele, me duele porque le pondría tu nombre si lo cogiera. Pero no, voy a coger a Infernape porque yo creo que es lo más sensato. Vale, quiero comprobar el tema de los ataques. Porque no sé cómo va. O sea, no sé si... Infernape, a ver... El mono, nivel 5. Y tiene fuerza bruta, día soleado, lanzallamas y sofoco. Vale, son ataques de su mismo tipo. Entonces yo no sé si podré cambiar... porque claro, ¿qué me va a aprender? ¿Solo ataques de lucha y fuego? Eso creo que lo puedo cambiar, para el siguiente. Luego, a ver si me subo a algún nivel y aprendo otra cosa. Pues nada, por lanzallamas. Ahí está. Pollo chamuscado. Ay. Madre mía. El primer... Esto parece fácil. Esto parece fácil, pero ya veréis que... Si, igual nos sale un Kyogre de salvaje y nos pega una hidrobomba y... Va a tomar por saco. ¡Wow! ¡Yo! Pokémon Total... Es bilingüe. Ay, mi madre, que se me ha cambiado el idioma.
¿Pero quién ha traducido esto? Ah, bueno, no, es bilingüe. Kimishima es bilingüe. Pues ya lo sabíamos. ¿Habéis usado el dragón que había adentro? ¿Qué habéis hecho? No, ¿qué me va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo. Bueno, me llevo el maletín. Hala. Para tu casa. Vale, porque nos está en combate. Si nos da con otros Pokémon, podemos vernos en apuros. Vale. Adelántate. Vamos 11 minutos de capítulo. Vamos bastante bien. Como fase introductoria, pues está chulo. Vale, aquí nos echará una pequeña bronca. No. Vale. Maya me ha dicho que habéis utilizado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Infernape y Turtwig. El otro ha cogido a Turtwig, claro. Le he hecho la treta. Maya, vuelvo a mi laboratorio. Hala. Quiero comprobar a ver qué Pokémon me saldría la primera ruta. Pasa que no sé si la... Vamos 12 minutillos de gameplay. A ver. De Pokémon de vuelta, qué raro. Deberíamos irnos a casa. Nada. ¿Qué te pasa, cielo? Vaya, no puedo creer que te haya ocurrido. ¿Estáis bien? El anciano del que me habláis casi con total seguridad, el profesor Serval de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon. Y también he oído que impone bastante. Ancora creo que deberías ir al Pueblo Arena a verlo. Tienes que explicarle que te preocupes, sé que lo entenderá. Vale. He recibido un par de deportivas, que en principio no me van a hacer falta. Pero... oye, pues es de... Este chico, una curiosidad, de todos los juegos de Pokémon. La tecnología me abruma, no entiendo cómo funciona, de verdad. Dime tú cómo se puede jugar con gente de todo el mundo, sin cables. En todos los juegos de Pokémon, cuando sales en vía raíz o, yo qué sé, Encanto, Polo Paleta, siempre hay un lago. Si os fijáis, cuando salís de las casas siempre hay un lago y hay un señor gordito aquí, un chico gordito, y siempre te dice algo referente con la tecnología, con cómo ha avanzado el mundo, no sé qué. Un guiño muy, muy, muy curioso de los desarrolladores. Está muy bien. Y no sé qué más, pues tenemos que ir para aquí. Y a ver qué Pokémon sale. Recordad que hasta que no nos den las Pokéball no nos cuenta el poder atrapar Pokémon. Entonces da igual lo que nos salga. Ni nada, entonces nos sale un... Skarmory. Pues mira, pues un Skarmory. Pues no vendría mal, ¿eh? No vendría mal, la verdad. Se va con un lanzallamas. ¡Oh, madre! Mojo. A ver si me aprende otro ataque. Es que, no sé, a la hora de hacer el randomizado del juego... Creo que hay una opción que es de los ataques que yo le he puesto para que no aprenda... O sea, es que no lo he tocado, sinceramente. Los ataques no lo he tocado porque pensaba que se randomizaba solo. Y ya veo que no. Entonces igual se me ha puesto solo los ataques eso, de fuego y de lucha. O igual luego me aprende otros, no lo sé. Ah, no, por ahí no es. Por aquí. Vale. Vale, este no me da nada. O sí me da. Una poción, bueno. Vidril. Si no tienes mega evolución. Nada, pues aquí nos puedes... Es que claro. Esto es totalmente aleatorio todo. O sea... vale, sí. Nada, me va a prender solo ataques de tipo fuego, de tipo lucha. No, no. Vale, ¿para qué? Tengo sofoco por esto. Nada, nada. No aprender. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es... Ay, igual se me borra la partida, ¿eh? No lo sé. No sé, yo lo voy a probar porque es un coñazo tener que usar los ataques. No tiene ninguna gracia, vamos. Ataques solo de fuego de tipo lucha. ¿Y el Pokémon que sea solo de agua? ¿Solo aprende ataques de tipo agua? Eso, para el siguiente capítulo ya lo miro. Pero bueno, por lo menos ya sé que los Pokémon van a salir aleatorios siempre. Ay, madre. Tengo por aquí, no sé dónde está. Un cuaderno que me he comprado. Nuevo, limpio. A ver qué nos cuenta. Ahora yo me piro. Ahora, pues pídale. Ay, 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 ay. Aquí supongo que ya nos darán las Pokéball y así. A ver, pues ha llegado ya, con la verdad, como nuevo, vale. Me dirá si le quiero poner un mote. Ah, bueno. Claro, se me olvidaba que después del primer gimnasio hay que dejar al Pokémon en el PC. El Pokémon inicial. Vale, vale, pues mira, no le voy a poner mote. Claro, se me olvidaba. He estado tanto tiempo antes pensando cuál elegir para luego decir, digo, si le tengo que... Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, si me das Pokéballs, igual atrapo ya un Pokémon, ¿eh? Quiero utilizar... Venga, vale. Me dan la Pokédex.
Yo también tengo uno. Bueno, tendrá que enseñar el recorrido a largos años. Perdón, ta, ta, ta. Ponte en marcha. Vale, pues nada. En fin, yo soy Maya, aquí nos presentamos y aquí, pues como que dice, empieza la aventura, ¿no? En cuanto nos dan la Pokédex. Vale, ahora me va a enseñar a. Ahora me va a hacer un tutorial aquí. Ay, vale, esto no me interesa mucho. Ya sé que se compra en la tienda y que no. Vale, aquí tendré que subir arriba para que me explique como un tonto cómo se atrapa un Pokémon. A ver. Ah, no. A ver, no lo he leído bien. A ver, debería ser. Ah, vale, tengo que volver a casa. Vale, pues vamos rapidillo. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Ahora, ya estamos en casa. Ahora, madre, que me voy. Ahora, descansamos. Ta, ta. Venga, muy bien. Me da un diario que no lo voy a utilizar. Puedo quedarme aquí, estaré perfectamente. Vale. Ahí va, esta es la madre del otro, ¿no? Sí. Oh, ahora he salido ya entonces, no sé qué hacer. El niño que va gritando en la aventura desapareció. Este no se ha despedido ni de la madre. Madre mía. ¿De verdad que harías eso por mí? Cuando veas a Kimishi, eso lo dices. Dale un paquete. Vale. Nació a jubileo. Vale, no pasa nada. Yo me encargo de todo. Ruta 201. Ruta 201, que todavía no podemos atrapar nada. Spill. Oh, pues mira, este me hubiera gustado atrapar, ¿eh? Este me hubiera gustado. Fuerza bruta. Pum. Ahora. Vale. A ver, ahora. Supongo que tendré que meterme aquí. ¿Quién me da las Pokéball? Igual me las da. Maya, ¿no? Quiero atrapar al primer Pokémon ya. A ver. Vale, ahora me lo enseña. Vale. ¿Esta es la misma ruta? No lo sé, ¿eh? ¿Eso ha sido random? ¿O no? Bidoof atrapado. Ahora me sale un Bidoof. Claro, es random, puede pasar cualquier cosa. Me puede salir un Magikarp perfectamente. A ver qué hago con un Magikarp. ¿Cómo le veo un Magikarp ahora? Vale, me da 5 Pokéballs. Vale, creo que lo justo es ir a las primeras hierbas. Pueblo Arena. Ah, es que son, vale, son dos rutas. Entonces, pues nada, pues en esta ruta vamos a atrapar al primer Pokémon. A ver qué nos sale por aquí. Primer Pokémon, el Pokémon inicial de este juego va a ser un. ¡Spill! Bien, 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 bien. Ah, bueno, aunque sea random, yo creo que en cada ruta pues estará estipulado de alguna manera, ¿no? Porque si no, ¿cómo controlas esto? Vale, buena pregunta. ¿Con qué le debilito? No puedo debilitarle con nada. Lanzallamas lo carga. ¿No? A tirar de Pokéball. A tirar de Pokéball. Uno, dos. ¡Ah! Se me va. Salmuera. Igual no es ninguna tontería utilizar día soleado para rebajar los ataques de tipo agua y de tipo hielo. Tampoco me iba a hacer mucho, me quito un PS solo. Pero siempre viene bien. Vale. Spill. Hombre, es buen Pokémon. Además tiene otras dos evoluciones. Qué bueno. Bueno, tipo agua, tipo hielo. Ah, tío. Carga. Entonces sí son. Sí, está randomizado esto, ¿no? Igual en los Pokémon salvajes, igual en el inicial no. Uf, qué duda más tonta. Claro. ¿Qué hace Spill con carga? Claro, si se nos acaban las. Es que un lanzallamas lo va a cargar. Un lanzallamas se lo va a cargar. Y encima con el día soleado. Que me quedan dos. Porque como se me acaban las Pokéball, perdemos el Pokémon de ruta. Total, así. La primera en la cara. La madre que me trajo. Colmillo hielo.
Pues no me lo puedo creer. En el primer capítulo ya voy a estar así. Tenemos una ruta más arriba, pero es que vamos a perder un Pokémon. A ver, si utilizo una Pokébola ahora, que es la última, la única que tenemos. Qué fuerte. O me la puedo jugar a hacer día sol, o sea, que se agate el día soleado. Y pues, es que este tipo de hielo, pero este tipo de agua también. Es que se lo va a cargar. Una CM se lo carga. Un sofoco ya ni te cuento. Y fuerza bruta ya. Apague y vámonos. Ay, mi madre, no sé qué hacer. ¿Ya empezamos el primer capítulo? Es que no puedo. Voy a gastar el turno con día soleado. Pero falló. Vale. Levitón. Se ha ido el sol. Es que me lo voy a cargar con una lanzallamas. Pero es que la Pokéball no me lo... Es que... Voy a tirar lanzallamas. La madre... Ay, Dios mío. Es que, a ver, me la puedo jugar a lanzar en la última. Pero es que sí, de tres... Yo creo que... Joder. Me va a dar la media hora de capítulo aquí, ya verás. Ay, qué tontería. Nada, pues... ¿Qué hago? Gasto la Pokéball. Gasto la Pokéball. Es que lo que es fijo es que me lo voy a cargar con un lanzallamas. Y lo que no es fijo es que lo vaya a atrapar con la Pokéball. Que es toda probabilidad. Pues nada, la gasto. Y que sea lo que Dios quiera. 3, 2... Uno. ¡Ay, la madre que me trajo! Es increíble. Sí, José, le voy a poner un mote. ¿Cómo llamarle? Es una... Luego, Walrein es una foca. O un león de mar. Es un león de mar, ¿no? Un león marino de esos. Es un león marino. Voy a buscar en Google aquí. Nombre león marino. ¿Qué me sale? Especies de leones marinos. Tipos de leones marinos. Otarinae. ¿Cómo se llama? A ver. El león marino de Estel, león marino sudamericano. Otaria. Pues mira, le voy a llamar. Zalof. León marino de Galápagos, león marino. De Japón, este Salopus Japonicus. Qué guapo. Bueno, creo que no es esta especie concretamente Walrein, pero bueno, Salopus, pues lo vamos a llamar Salopus. Ya está. Vamos a llamarle, a ver dónde está la Z. Salopus. Vale, pues ya está, que llevamos como 20 y tantos minutos, ¿no? De capítulo, pues. El primer capítulo, muy intenso. ¿Qué me podía haber salido? Vidril, bueno. La verdad que suerte, ¿eh? Y Skarmory, bueno. Lo podemos haber dado uso, Skarmory. Vamos a ver los ataques que tiene, porque tendrá solo esos. Los que me ha tirado a mí. Mansa, gélido, con el granizo. Carga levitón, colmillo de hielo y salmuera. Salmuera, genial, además para el primer gimnasio que vamos a tener. Y colmillo hielo, o sea, no nos podría haber tocado mejor Pokémon en esta zona. Y el siguiente Pokémon, pues en el capítulo siguiente, ¿no? Que no sé si grabarlo ya, porque la verdad que estoy un poco hypeado. Son las 3 y 20 de la tarde. Yo creo que sí, voy a grabarlo ahora. Es un poco de locurón y voy probando un poco, ¿no? Cómo va esto de las cosas. Pues nada, pues un abrazo muy fuerte. Gracias por ver el capítulo. Empieza una nueva aventura en Pokémon. Y muy animado porque es una cosa nueva y no sé, me gusta. Y como me gusta, pues estoy cómodo. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente.